Buenos días, queridos hermanos, les saludo con mucho afecto, con mucho cariño a los hermanos de la Misión Batuco, a los hermanos de la Iglesia del Bosque y todos aquellos hermanos que se han querido conectar a este culto. Damos gracias a la Iglesia, damos gracias al pastor que dirige y sobre todo, damos gracias al Señor que nos ha permitido un día más de vida. Así que bendecimos al Señor y le invitamos que participe de este culto, de estos momentos donde nos juntamos para alabar a nuestro Señor, para darle gracias, para reflexionar, para pedir perdón, porque siempre tenemos que estar pidiendo perdón por cosas que al Señor no le agradan. Nadie es perfecto, recuerden, y que la oración nos enseña a que debemos pedir perdón y que también debemos perdonar. Así que le animamos a este día orar por nuestro país. Hoy día es un día importante para nuestro país y sabemos que todo está bajo el control de Dios, pero también sabemos que los cristianos tenemos que ser sal y luz, sal y luz. A eso nos manda el Señor. Así que alabamos y glorificamos al Señor en estos momentos y vamos a leer solo un versículo, hermano, para empezar nuestro culto. Dice: Te amo, Jehová, fortaleza mía y castillo mío, mi Dios,
mi libertador, Dios mío. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Así que en este día vamos a, y al iniciar el culto, vamos, le invito hermano, a que nos postremos delante del Señor y le invoquemos para que este culto sea maravilloso y de bendición. Que no sea un culto más, sino sea un culto donde nos gocemos, donde aprendamos y donde el Señor nos bendiga. Así que alabemos al Señor y oremos. Le invito a orar, hermano, en este día, en este momento. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día que nos has dado. Te pedimos, Señor, humildemente que tú te hagas parte de nuestro culto, un culto para agradecerte, un culto para honrar tu nombre. Bendice, Señor, a cada uno que ha guardado el momento para estos minutos que lo ha tomado, Señor, para ti. Necesitamos de ti, Señor, en cada momento y te pedimos, Señor, hoy día especialmente por nuestro país. Bendícelo, Señor, ayúdanos, Padre, ilumina, Señor, a las personas que están de cabeza, Padre Celestial, para guiarnos mejor, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú bendiga a los pastores, Señor, de cada iglesia cristiana donde se está aprendiendo tu palabra. Bendice a los pastores, bendice su trabajo, Señor, bendice su familia. También te pido por todas las familias, Señor, de los hermanos cristianos, Señor, bendice a los jefes de hogar, que tienen una gran tarea. Bendice a las mujeres, Padre, a las madres, bendice a los hijos jóvenes, bendice, Señor, a cada uno de los integrantes, Padre Celestial, de las familias. También te pedimos por los ancianos, Señor, y queremos, Señor, estar en este culto para rendírtelo a ti, Padre Celestial, que tú, Señor, eres el Rey, eres nuestro refugio, como leíamos en tu palabra, que este culto sea de bendición. Te rogamos, Señor, por el día de hoy. Bendícenos, Señor. Gracias, Señor, por cada muestra de amor que tú nos das. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Y le invitamos, hermano, a seguir en nuestro culto. Muy buen día, hermanos. Es un día de agradecimiento por la misericordia y bendición que Dios nos ha dado en esta semana. Dios es bueno y fiel con todos nosotros. Un saludo especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les invito a escuchar esta hermosa alabanza. Lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús, me levantó y me libertó, mira lo que hizo mi Jesús, me levantó y me libertó, mira lo que hizo mi Jesús, caminando por la
Ahora en este momento nos toca saludar a todos los cumpleaños y cumpleañeras que están o han estado de aniversario, nuestros hermanos, durante esta semana. Es un día de felicidad para todos ellos y la compartimos. Y les mando un gran abrazo. Ahora les invito a cantar el cumpleaños feliz para todos ellos. Deseamos a ti otro año mejor, bendiciones muy ricas en Cristo el Señor. Es un gozo cantar este día, es un gozo cantar para ti. Celebramos con mucha alegría este día especial para ti. Celebramos con mucha alegría este día especial para ti. Ahora es el momento especial para el cual nos hemos reunido, el momento en que les invito a escuchar esta oración por el sermón de hoy de nuestro hermano Alfonso Martínez de Batuco y la prédica a cargo de nuestro pastor Daniel Fuentes. Dios les bendiga. Padre del cielo, en este momento, Señor, estamos delante de tu presencia. En primer lugar, Señor, para darte gracias, Señor, por este día de vida que tú nos das. Gracias, Padre Santo, por cuidarnos, estar con nosotros, cuidar la familia de mis hermanos y a cada uno de ellos. Señor amado, en esta mañana, Señor, que estamos haciendo un culto para ti, Señor, honrando tu nombre, glorificando tu santísimo nombre, Señor. Queremos pedir tu dirección, Señor, en todas las cosas que se hagan y que todo sea agradable y perfecto ante su santísima presencia. Señor amado, yo quiero pedir por cada uno de mis hermanos, por nuestro pastor, Señor, por su esposa, pedir, Señor, por su familia y así por cada uno de mis hermanos de la iglesia del Bosque, como también, Señor, por mis hermanos de la misión de Batuco. Señor, que tú les ayudes, les guíes en este día, les acompañes a cada uno de ellos, que sus pasos, Señor, sean firmes, Señor, en todo. Gracias, Padre Celestial, te damos. Y te rogamos, Señor, en este día que es un día de culto, pero también es un día, Señor, donde cada uno de nosotros tenemos que, Señor, ir a emitir un voto, Señor, por nuestro país. Por eso yo quiero poner ante su presencia también mi país, Señor, en el cual vivimos, el Señor, y lo movemos. Hay leyes, hay muchas cosas que tienen que hacerse. Que todo lo que se haga, Señor, sea de acuerdo a su santa voluntad. Que tú pongas tu mano poderosa sobre todo eso, Señor. Y que todo lo que se haga, Señor, sea en bien de la humanidad. Señor, que no haya aprovechamiento de ningún sector. Que allí, Señor, se hagan las cosas de acuerdo a como tú quieres, Señor. Señor amado, yo te pongo esta petición delante de tu presencia, Señor. Rogándote, Señor, por mi país, por los mandatarios, por nuestro presidente, Señor, que está en este momento, por sus ministros, Señor, por el Senado de nuestro país, Señor, por los diputados, por los senadores, Señor, por cada uno de los servidores públicos, Señor, que está, Señor, en este momento trabajando por nuestro país. Yo te ruego por ellos, Señor, que sean inteligentes, sabios para hacer decidir muchas cosas y muchas leyes en nuestro país, Señor. Gracias, Padre, te damos en este momento. Y rogarte, Señor, durante este periodo, Señor, que se va a hacer, que todo salga bien, que todo salga sea tranquilo, Señor, que no haya desorden, no haya ninguna de esas cosas, Señor. Gracias, Padre. Queremos rogar, Señor,
que este culto, Señor, que estamos haciendo para ti, que sea grato delante de tu presencia. Gracias, Señor bendito de los cielos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Gracias. ¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga. Feliz domingo. Hoy día un domingo diferente, en donde hemos tenido que grabar el culto y no podemos transmitirlo en directo por todo lo que está viviendo hoy día el país en relación a esta elección. Quiero compartir usted alguna reflexión, sin antes, primero que nada, saludar a dos hermanos, a dos matrimonios, a Luis Greiner y a Natacha, que están de aniversario, y a Juan Carlos y a Cecilia, que también están de aniversario, así que un abrazo grande para ellos también. Bueno, vamos a la palabra de Dios, ¿les parece? Una de las frases que me ha dado vuelta en estos días es una que apareció en diciembre del año pasado y que ha sido reflotada en este último tiempo. Y está en el contexto de cuando se quemó un templo católico. Y allí se escribió una frase que me golpeó muy fuerte y me hizo reflexionar. Dice, matemos al nazareno o muerte al nazareno. Y esta frase me llamó la atención porque en medio de una lucha social, política, y después de más de 2000 años, Jesús sigue siendo un tema para muchos. Y aún quieren matarlo algunos, por lo visto. Entonces, esta situación me llevó a reflexionar en algunas cosas que hoy día me gustaría compartir con ustedes. La primera, quiero que analicemos un poquito al Jesús político. Sin lugar a dudas, nuestro Señor Jesucristo se la ha querido vincular con diferentes tipos de ideologías políticas. Más aún en este tiempo, donde inclusive los cristianos se han abanderizado con algunos movimientos que muchas veces dictan de lo que realmente es la esencia del cristianismo. Lo segundo que debemos considerar es que el reino de Dios no tiene nada que ver con movimientos políticos. Nada que ver. Y cada cierto tiempo surgen algunas personas que quieren tomar el nombre de Jesús para manipularlo. Y uno puede revisar a través de su enseñanza y del ministerio que Jesús nunca se vinculó con nada, ni una ideología política. Por ejemplo, pensemos un instante, allí en el desierto, cuando Jesús inicia su ministerio, Satanás intentó tentarle. Y dice el texto bíblico que Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás y solo a Él servirás. Fíjese. En otro diálogo, Jesús allí, cuando ya está arrestado, expresa la siguiente frase. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Mas ahora, mi reino no es de aquí. Otra de las oraciones en donde podemos tomar el ejemplo de Jesús desmarcándose de todo el plano político terrenal y de todo lo que es terrenal, tiene que ver con la oración que Jesús hizo con relación a sus discípulos. Antes de partir, Jesús oró por ellos y dijo, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en esto, y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno como así nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Cada uno de estos textos que hemos reflexionado y que hemos leído hoy nos presentan a un Jesús mostrándose tal cual es la labor de cada uno de nosotros y cómo debiera ser. Lo primero que debemos entender que ni siquiera Satanás pudo doblegar a Jesús para que fuera tentado a tomar poderío
Hoy cuando vemos la manipulación que hacen ciertas clases de personas para poder abanderizarse, no por Cristo, sino por ideologías políticas, creo que se equivocan rotundamente. Cuando revisamos la sociedad actual y vemos cómo va en decadencia, cuando a lo malo le decimos bueno, cuando la iglesia de Cristo, la novia, se ha visto envuelta en el odio, en el rencor, solamente podemos buscar respuesta en la palabra de Dios. ¿Sabe? En este tiempo veo tanta odiosidad entre los que se dicen ser cristianos que eso no habla del sentimiento puro del cristianismo. Pero Jesús nos advirtió y nos dijo, miren, tengan cuidado de que nadie les engañe, les advirtió Jesús, porque vendrán muchos usando mi nombre, dirán, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que suceda esto, pero no será el fin todavía. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre, terremoto por todas partes. Todo esto es apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y que los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este es el evangelio del reino que se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Esta es la advertencia que no debemos pasar por alto. Este es un llamado de atención que Jesús nos hizo. Hoy en día, cuando vemos toda la odiosidad, cuando vemos el dolor, cuando vemos las pandemias, cuando vemos el rencor. Hermanos queridos, tú no necesitas un templo abierto para ser la iglesia de Cristo. Tú necesitas tener tu vida abierta al llamado de Cristo. Quiero decirte, con mucho dolor hoy, que no te preocupes si te persiguen porque predicas la palabra de Dios. Preocúpate que no te persigan porque eres un mal testimonio del real evangelio. Cuando alguien es perseguido simplemente por causa de sus propios pecados y sus propias maldades, entonces no debe culpar a Dios. Hoy por hoy, si tenemos que ser perseguidos por Cristo, entonces seremos. Pero no hay ley que vaya a cambiar eso, porque Jesús ya lo advirtió. Dice la palabra de Dios que vendrán engañadores. Hemos visto cómo cada tiempo aparecen nuevos iluminados, aquellos que traen una visión renovada, un enfoque distinto, un pensar, un movimiento carismático, profético, sobrenatural, y muchos son engañados. ¿Cuántos sinvergüenzas han aparecido en este tiempo, engañando, trayendo un mensaje fresco? ¿Sabes? La palabra de Dios fue escrita hace tantos años y sigue manteniéndose fresca y renovada cada día. Debemos estar atentos, nuestros oídos, a escuchar la palabra de Dios. Lo otro que dice el texto que repasamos, que habrán guerra, y la guerra está más latente que nunca. Es una empresa la guerra. Es una empresa diaria que está allí. Los terremotos y la hambruna van a estar presentes, no es algo nuevo. Es como que si alguien me dijera que en Chile va a haber un terremoto. Hey, tengo una profecía, Chile va a haber un terremoto, mira qué maravilla. No me está diciendo nada nuevo, no me está advirtiendo nada. Quiero destacar el texto. Y el evangelio se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Hoy en día lo que menos se hace es predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación. Se hace más proselitismo religioso, teológico, carismático, pero lo que menos se hace es entregar la palabra de aliento y remisión de pecado. Hemos olvidado claramente cuál es la esencia del mensaje de Jesucristo. Si nosotros pensamos, el mensaje de Jesucristo se basa en cuatro líneas muy claras. Primero, en el amor.
Porque de tal manera amó Dios este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es la clave. En estos conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Pero lo que menos reflejamos hoy día como iglesia de Cristo es el amor. Es el amor. Lo segundo, el perdón. La gran clave del evangelio tiene que ver con el perdón de pecado. Cristo murió en la cruz para perdonar, para redimir, para libertarnos del pecado. Eso se nos ha olvidado. Entonces no hemos vuelto jueces de criado ajeno. Juzgamos a todo el mundo y no hemos aprendido a perdonar. Si te pegan una mejilla, pon la otra. Si te piden llevar la carga una milla, llévala dos. Eso lo hemos olvidado. No hemos olvidado de la esencia del perdón. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Si tuviéramos que hacer pie hoy día a esa palabra perdón, tal cual como lo dice el texto, perdona como nosotros perdonamos. Perdónanos a nosotros como perdonamos. ¿Cómo sería el perdón de Dios para nuestras vidas? Lo tercero, el arrepentimiento. El evangelio es arrepentimiento. El evangelio no pasa por otra cosa. Recibir a Cristo en mi corazón, reconocer que soy pecador, que necesito a Jesucristo como mi único mediador, que necesito entregar, reconocer que necesito el arrepentirme para obtener el perdón de todos mis pecados. Pero no me arrepiento ante un hombre, me arrepiento primeramente ante Dios. Y lo cuarto que tiene el mensaje de Jesucristo es no olvidarnos que Él fue el puente. Él fue el puente para unirnos, para tener esta reconexión con Dios. Cuatro cosas importantes tiene el mensaje de Jesús que hoy en este tiempo no se predican. Amor, perdón, arrepentimiento. Y que Jesús es el puente, que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, como dice allí en el texto de Juan. Al parecer, el efecto perdonador, restaurador de Jesús aún sigue confrontando vida y a algunos no les gusta. Y esto lo vemos que aunque Satanás ya fue vencido allí en la cruz del Calvario, aún sus seguidores pretenden volver a matarlo. Es por eso que el texto ese que leí al principio, matemos al Nazareno, parece que pasarán muchos años y van a querer volver a matarlo. Pero sabes, Jesús ya murió y resucitó. Y hoy está vivo. Y mientras Él está vivo, como dice esa hermosa alabanza, porque Él vive, triunfaré mañana. Tú y yo adoramos a un Dios vivo, a un Cristo resucitado. No te olvides nunca. Nunca te olvides que Él murió por nosotros y Él venció la misma muerte. No importa que la gente escriba que quiere matar al Nazareno. Procura que Cristo no muera en ti. Porque mientras Cristo viva en ti, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, entonces estás bien. Te animo en este día a reencontrarte con el verdadero evangelio, no con el evangelio político, sino con el evangelio de salvación, el del amor, el del perdón, el del arrepentimiento, aquel que pregona que Jesús vino al mundo a salvar al pecador que se arrepiente. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga. Agradecemos al Señor por este hermoso culto que hemos tenido. Agradecemos también a cada hermano que ha estado participando en esta reunión. Y nos vamos a despedir orando. Así que inclinemos nuestro rostro y damosle gracias al Señor por esta oportunidad de estar reunidos, por estas palabras que el Señor nos entregó y por este tiempo de adoración también que tú pudimos tener en comunidad. Padre, Santo Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos muchas gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor. Porque las palabras de este día, Señor, han inundado nuestro corazón, Señor. Porque tú nos has hablado claramente, Señor, de qué debemos hacer, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has sido a través del pastor, Señor, entregándonos palabras también. También te damos gracias, Señor, por los que pudieron participar, y Señor, te damos gracias, Señor, por poder seguir participando, Señor, aún con todo lo que está pasando, Señor, podemos seguir haciendo iglesia, Señor.
y siendo la iglesia el bosque, papá. Gracias te damos, Señor, por todos los hermanos, Señor, por quienes estuvieron participando, Señor, por quienes estuvieron también viendo el culto, Señor. Te pido que tú seas bendiciendo esta semana, Señor, que se nos viene. Te pido que seas ayudándonos, papá, que también seas escuchando las peticiones de nuestro corazón, Señor. Sabemos que cada una reposa, Señor, en ti, Señor, que tú escuchas cada una de ellas, Señor, que tú tomas atención sobre cada una de ellas, Señor, y que tú harás conforme a tu voluntad, papá. También, Señor, te pido que seas bendiciendo, Señor, nuestra misión, Señor, que seas con ellos, Señor, que seas levantándoles, Señor. Gracias, Señor, por poder compartir con ellos, Señor, por tenerlos, Señor, por estar ahí, Señor, dándonos palabras, Señor, y porque son parte ya de nuestra iglesia, Señor. Gracias, papá, por tu infinita fidelidad, Señor, que muestras con cada uno, Señor, de esta iglesia, Señor. Te pido, papá, que nos ayudes y que de verdad sea una muy, muy, muy buena semana. Gracias te damos, Señor, entregamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, eso ha sido nuestra reunión. Que el Señor les bendiga muchísimo, que tengan un grato día domingo y el Señor les bendiga mucho. Chau. Y vamos a cantar con la música.